Amigos, tengo aquí entonces esta preciosa Toshiba, es la C855-S5153. Vamos a proceder a cambiarle el sistema operativo. Primero le conectamos la corriente eléctrica por si la batería no falla o se apaga a medio camino. El problema de ella es que tiene Linux instalado y necesitamos ponerle Windows. Eso necesita mi cliente. O sea, esta es una Core i3. Y necesitamos entonces instalarle Windows. Vamos a ponerle Windows 11. Ya ella lo soporta sin mucho problema. Entonces se lo vamos a poner. Aquí lo tengo en memoria USB y en disco. ¿Por qué tengo de las dos maneras? Porque si la BIOS no me soporta desde USB, vamos a proceder a instalarlo desde disco. Entonces vamos a hacer la prueba a ver si funciona desde USB. Para eso hay que conectar la memoria USB desde ahora, ¿verdad? O sea, tiene que estar desde antes conectada. Y vamos a ver pues qué sucede, ¿verdad? Vamos a conectarla, vamos a entrar a la BIOS, vamos a esperar que cargue para hacerle el cambio. Vamos a ver. Bien, entonces esto es lo primero que entra de Linux y algunos detalles. Vamos a irnos a Wi-Fi Firmware Setting ahí para entrar la BIOS de él. Si ustedes ven, en este caso no había necesidad de tocar teclas de la F1, etcétera, sino que se deja y simplemente nos da la opción. Vamos a irnos aquí avanzado a boot y dice que está para arrancar desde la unidad de disco duro o SSD. Vamos a seleccionar la HP porque es de donde queremos entrar y nos dice que con F6 y F5 podemos moverlo. Vamos a ver, casi no se mira. Ok, ahí está. Ok, ahí está. Entonces con F6 la subimos y la ponemos la USB en primer lugar porque vamos a intentar instalar desde ahí. Ahora dice que presionemos F10. Lo que pasa es que casi no se miran estos números. F10 para guardar, ok, salir y guardar. Ahora presionamos Enter y vamos a ver pues si carga desde la memoria USB. Si nos sale un mensaje que dice que desconectemos los dispositivos periféricos conectados y reiniciemos, significa que no soporta desde la USB. Pero hasta ahora se ve que está leyendo, ahí se ve la luz intermitente. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver si continúa entonces cargando, esperemos a ver. Mientras pueden ver el dibujo motivacional que hizo mi hija para mí. Esta dice que ella, este es el amor que hay entre nosotros. Y este soy yo. Parece que me dibujó cuando tenía el pelo largo, sí. Ahora un poco más corto. Muy bien, bueno, veamos. Ahí está todavía. Vamos a... Ah, ok, está entrando ya. Parece que la está leyendo. Bien, porque está entrando el lector ya de Windows. Vamos a ver ahí. Muy bien, vamos a ver. Hasta ahí va todo en orden. Vamos a presionar en siguiente ahí sin cambiar nada. Instalar ahora. Vamos bien, vamos bien. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? En caso de que necesiten, pueden descargar. Ahí baja en la descripción los diferentes lugares donde puede descargar la imagen de Windows. En primer lugar, pues dejo el sitio oficial de Microsoft. Pero si quieren ustedes, pueden igual descargar desde el enlace que les voy a dejar con esta versión. Ustedes deciden, ¿verdad? Aquí hacemos clic donde dice no tengo clave. Nos da la oportunidad de poner la clave después, ¿verdad? O activar después. Bueno, aquí nos pregunta cuál Windows. Vamos a escribir el X64, el Pro. El Pro es el más completo, así que lo voy a poner. Si el sistema lo soporta, nos vamos con ese, porque es el más, como el más completo, ¿verdad? El que trae full funciones. Muy bien. Ya entonces lo elegí. Bueno, muy bien. Ahora me dice que acepte. Vamos a clic a esta palomita de aquí. Vamos a hacer un check ahí. En siguiente. Y vamos en la segunda opción. Ve usted que hay dos opciones. Vamos a elegir la segunda, la de abajo. Ahora ahí están las particiones. Este tiene una unidad de almacenamiento SSD de 128. Vamos a eliminar las dos particiones. ¿Cómo se elimina? Se elimina seleccionándola y luego nos vamos a eliminar. A aceptar ahora. Y nos queda en una sola. Ven. Y ahora presionamos siguiente y viene la prueba de fuego. Ah, vamos a ver. Sí, parece que todo está en orden entonces. Está instalando sin problemas, está copiando los archivos ahora. Y pues de aquí en adelante, pues el sistema, la manera de instalar es igual en cualquier ordenador, ya sea de torre, laptop, cualquier marca es igual. Así que hasta acá entonces les dejo el video. Si quieren ver completo cómo es la parte que sigue de aquí para allá, pueden pinchar en el enlace en la descripción uno de los videos completos que tengo ahí. Gracias.